Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Muy agradecida, por supuesto, de la atención que nos prestan todos los días a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están a través de nuestro canal de YouTube o de cualquiera de las plataformas y redes sociales. Muchísimas gracias. Les recuerdo suscribirse, eh, compartir el contenido. Eh, estoy agradecida porque nos van situando en las plataformas y redes sociales. Bueno, eh, hoy, segundo día, digamos, un poco más de horas desde el eh, desde terminar ese proceso electoral en República Dominicana que ha um, a, a todavía hay datos que la gente sigue procurando y sigue ver, preguntan por diputados qué diputado ganó, cómo va, y bueno yo quiero darle seguimiento a los, digamos aquí, a los hechos y que pudiésemos ver algunos datos que yo sé que son de interés para todos. Se los anuncio, porque lo voy a hacer ahora mismo, posteriormente, voy a estar conversando hoy con la periodista Indira Vázquez desde Santiago. Eh, porque Indira conoce muy bien todo lo que ocurrió en Santiago. Santiago es una plaza eh, muy peculiar donde hubo un robo en la eh, Junta Electoral de Santiago. Se detectó quienes habían cometido este robo, pero las circunstancias de esa investigación, qué fue lo que ocurrió y cómo fue que se movilizó ese dinero, poco más de 37 millones de pesos, sería bueno responder a algunas interrogantes que tengan lógica. Hay mucha gente que ha preguntado qué pasa con eso. Y bueno, hay muchos asuntos vinculados al proceso electoral que son objeto de noticias y por supuesto de comentarios, de mirar, de analizar, de ponderar. Gente, yo he visto gente que se sorprende y dice... ¡Wow! El senador fulano, ¿cómo que el senador fulano perdió si ese senador? ¿Es una gente, que sé yo qué? Sí, es aquí en la capital, pero en su pueblo igual no estaba en sintonía. Entonces, una de las cosas que ocurren, que muchas veces una, una cosa es la que creemos desde eh, donde estamos y que esa persona arroja y otra cosa es lo que, que está sintiendo la gente. En la medida de lo posible es bueno llevarle el pulso a la gente, aunque existan personas que crean que la gente es tan manipulable, que todo responde a un plan y que es por lo que se le dice. O sea, no necesariamente es así y este proceso lo está demostrando eh, muy bien. Quiero compartir, eh, todavía sigue la Junta Central Electoral en su canal emitiendo los boletines y que los va actualizando. Y ya están los boletines de los diputados. Y quiero referirle los datos que hemos sacado. Yo le he dicho a ustedes que tengo un servicio muy bueno de arrojar proyecciones, de gráficas y demás, y que lo ha hecho también eh, respecto a la pandemia, por ejemplo. Así que agradezco a usted vio, este trabajo que ha hecho. Y les voy a decir: el PRM y sus aliados están asegurando ya. 91 plazas como diputados, el PRM y sus aliados. Ahí lo que están es eh, los resultados eh, mostrando senador, pero voy a seguir con esta. 91 plazas, PRM y aliados ganan como diputados, seguro. Como hay algunas candidaturas en disputa, vengan conmigo porque después voy a ir con el senador, porque está en senadores. Como hay algunas candidaturas en disputa, el PRM podría llegar. Eh, en el más optimista de los casos, al parecer, a 97 diputados. Entonces tiene 91 diputados, 91 diputados. El PRM hasta este momento, seguro. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 72 diputados ya escogidos y, y tiene la posibilidad de aumentar a 78, porque hay algunos que se están debatiendo. El Partido Reformista Social Cristiano tiene 4 y hay dos que están inseguros que se lo está peleando con otra organización que podría aumentar eventualmente a 6. De modo que tenemos, y hay ocho diputados que son los que, esos que se repartieron ahí, que están en calidad de indeciso. Entonces ya, seguro. Partido Revolucionario Moderno, 91 diputados, Partido de la Liberación Dominicana, 72, Partido Reformista Social Cristiano, 4 diputados, Fuerza del Pueblo tiene 4 diputados, el Partido Revolucionario Dominicano tiene 2 diputados, que ese es un caso que hay que servirle su comida aparte al PRD porque lo del PRD no tiene madre. Tiene 2 diputados, uno en San Pedro de Macorís y otro en Atomayor, Mayor, pero de eso hablamos después. Alianza País saca un diputado y yo quiero felicitar a José Horacio Rodríguez eh, que con una campaña alternativa, sin tener dinero, con apoyo de muchísima gente, construyó desde Alianza País esa candidatura, hablando de buena política y sobre todo inspiró a los jóvenes. Yo supe que algunas personas mayores le decían... Mis hijos me dijeron que ese es el candidato, o sea, son los muchachos jóvenes, sobre todo, tienen muy buen futuro porque son los jóvenes, así que uno espera ver esa voz en el Congreso Nacional, la de Horacio, eh, y ganó eh, frente a un partido que creo que también tiene que proceder a chequearse, como el PRD. Ay, un chequearse, una autocrítica a ese partido, no puede ser, o sea, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, ahí hay que revisar grandes cosas y de eso vamos a hablar en algún momento. El Frente Amplio, dos diputados, Alianza País, como le dije, uno, PhD que Partido Humanista Dominicano uno, esos es partidos ganan un diputado y con eso es que se pueden sostener vigente, porque si no, no hubiese nada. Tú sabes que si ganan una posición ya se mantienen. Eh, Partido Revolucionario eh, Socialdemócrata 1, PPC 1, PLR 1, diputado. Entonces ahí tienen ustedes, eso es lo que tenemos. Tenemos 182 diputados ya definidos y hay 8 diputados que están indecisos, que podrían ser eh, PRM, PLD o PRCC, están en debate entre estas tres organizaciones políticas. Eso es lo que tenemos. Ahora vámonos a los, a los senadores. Pues me pueden mostrar ahora sí. La lista de los senadores y les voy a decir, ahí tenemos los senadores, miren Santo Domingo, Espaillat, eh, eh, Antonio Taveras. Aquí tienen Valverde. Eh, vamos a mirar un poco, recordemos, cuatro mujeres elegidas al Senado de la República. Eh, solo tres, creo, senadores repiten, del Partido de la Liberación Dominicana. San Juan de la Maguana, Pedernales. Eh, y San Juan de la Maguana, cuidado, porque no se podría decir, usted sabe, no puede salir, creo. Miren Bauruco, eh, eh, pretendía arrepentir el, el senador y vino eh, la señora Salvador y es la actual senadora escogida, Barahona. Debo decir algunos resultados, algunas cosas referentes a los senadores. La, la, y la, la y la correlación de fuerza que hay en el Senado de la República. Lo primero decir que el más votado ha sido Eduardo Estrella de Santiago, casi 67% de los votos fueron para Eduardo Estrella, eso es lo que se llama probablemente sea el candidato que más el porcentaje más alto en todas en todos los aspectos, es decir, en en términos si comparamos con diputados, el mismo presidente de la República, Eduardo Estrella casi 67%. Entonces tenemos el Partido de la Liberación Dominicana baja su posición, que tenía el control del Senado de la República. Se queda, eh, 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 se queda con 5. En La Vega, el Partido Reformista, que ganó ese Ramón Rogelio Genao, eh, tenemos eh, reformistas que aparecen en la boleta reformista, que son cinco, pero que en realidad ustedes saben que su vínculo con otro partido. Porque si usted tiene a Bauta Rojas en la Embajada Mirabal, Bauta es de, de Leonel Fernández, o sea, y aparecía en la del Partido Reformista. También está la del, la del BIS, de las que la gente esperaba ver lo que pasó. Y güey, porque sale amable, definitivamente ya. Muy bien, aunque amable hizo un pacto con el PRM, vamos a ver qué, qué le supone eso y que son de las dudas, así que surge. Y, güey, eh, también ha salido el de Samaná, Prince, aunque se ha quedado el otro señor. En el caso de, de, vamos a ver, gente así que sea simbólica, que sale. Bueno, sale el de la provincia de San Cristóbal, que tiene un proceso judicial abierto, que yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debió considerarlo al momento de de poner ese candidato, ahí tienen ustedes a la provincia de la Alta Gracia, se rompe digamos con un ciclo político de pleno dominio de amable Aristi Castro en la provincia de la Alta Gracia, la romana, la romana es un, es un triunfo muy simbólico para el PRM déjenme decirle, ¿por qué? Porque la romana es donde Juan Bosch ganaba siempre, cuando Juan Bosch no ganaba en ninguna parte, cuando el PLD no ganaba en ninguna parte, ganaba en la romana. Yo que soy del Seibo lo sé, porque se decía, hombre oh, la romana la gente escuchaba a los profesores míos que en su mayoría eran del PLD. O sea, el PLD comenzó ganando básicamente plazas en la romana. Y en la romana eh, se le volteó. Ahí. Ahí tienen ustedes, la, el monseñor Noel, eh, sale Félix Nova, que es, es histórico ahí. Esa gente que, que, que es, era la misma siempre, la misma sale desde... De, 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 esta era una que estaba muy debatida, la del de Montecristi. Miren, todavía falta, ¿no? Ya cero, pues ganó con 44-86. No la llegué a ver, pero ahí estaba en debate. Voy a tener que verificarla yo directamente en la página. Ahí tenemos Monteplata. ¿Quién iba a decir? Charlie Mariotti. Mucha gente aquí en la capital entendía y, y esa ha sido una de las sorpresas, pero se fue. Pedernales, este, aunque algunos dicen que es aguacate, yo he visto sus declaraciones, yo creo que él es él. O sea, sí, porque hay gente que son del PLD, son de son aguacates, no, según le vaya mejor. Eh, provincia Peravia, lo de Wilton Guerrero, mira, 62% le ganaron a Wilton histórico en la provincia de Peravia. La verdad que ellos se acostumbraban a mostrar siempre también los mismos rostros. La misma gente en el PLD se repite, se repite, se repite. Y en Edward Miguel ya fue senadora una vez y regresa. Esa es una prosa que tenía Paliza que renunció a presentarse y ganó con el 57%. Ah, eh, eh, en este caso, Pedro Catreina ha ganado. Eh, eh, frente, ahí era poco, ahí había como poco camino. Esa maná. Sí, porque yo no sé, yo pongo una balanza. Poco camino. San Cristóbal, ya ustedes están viendo una alianza y fuerza del pueblo. Ahí el PRM no presentó candidato y entonces por eso. Tenemos San José de Ocoa, miren ustedes los resultados, eh, en, en San José de Ocoa es el BIS, pero que es un acuerdo con PRM, por eso gana. San Juan de la Maguana, Félix Bautista, 62.44 frente a un hombre como Manuel Matos. Manuel Matos es un respetado dirigente eh, empresarial eh, en San Juan de la Maguana. Pero bueno, pudo, puede siempre ese clientelismo. Que San Juan de Almaguana todavía queda ahí. Ahí tienen San Pedro de Macorís, eh, la provincia de Sánchez Ramírez. Este es también uno de los más votados, es el segundo. Tengo entendido que pertenece a Fenatrado, es un dirigente del de transporte de carga. En ese, en, y dominicanos por el cambio, miren, 68.81 llegó a alcanzar. Faltan todavía 140, faltan. Este es eh, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, que dice que ha renunciado a los privilegios en el caso de Eduardo Estrella. Santiago Rodríguez, Partido Reformista, 52.71. Y la provincia de Santo Domingo, donde eh, don Antonio eh, va por una persona que había sido durante creo que tres periodos en el caso de doña Cristina Lizardo. Y resultó beneficiado. Ahí tenemos Valverde. El PRM se asegura 18 plazas en el Senado de la República. 18. Y hay una gran variedad. Lo importante es que, que existan diferentes opiniones, ¿no? un control absoluto. Y que se escuche al que piensa diferente también. Eso es muy importante. Eh, porque llegó un momento en que era siempre la misma y la misma cosa. Y eso se pasaba sin leerse, sin hablarse, sin discutirse porque lo mandaba el presidente, Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado ahora. La gente está escribiendo, pueden escribirme, periodista de agradezco a todos ustedes, agradezco a la gente que está en línea a esta hora, vamos a hablar del caso de Santiago, y vamos a hablar de los delitos electorales, a ver lo que pasó, hay algunos datos más que quisiéramos si estar eh, verificando, yo sé que hay gente que tiene preguntas, en el ámbito de los diputados, también comenzar a poner rostro a esas diputaciones que fueron ganadas, eso también es otro de los desafíos para ir mostrándoselo a la gente. Hacemos el cambio, cuando yo regrese estaré con la periodista Indira Vázquez desde Santiago de los Caballeros a ver cómo fue el robo de los 37 millones, cómo fue que lo dejaron en la misma junta y cómo llegaron al autor material de este robo.